¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal Mariana Vlogs. Y pues bueno, amigas, así como lo vieron en el título, amigas, estuve rentando una lavadora. Y pues ustedes me van a estar acompañando, les voy a estar grabando un poquito, amigas, de cuando esté lavando. Y pues miren, amigas, aquí ya tengo lo que es el suavitel y el jabón. Y pues más que nada, amigas, estuve rentando la lavadora para lavar a gusto, porque pues como ustedes ya saben, me estuve machucando la uña, que miren ya cómo va. Este ya casi no me duele, amigas, pero siento de que si se me vuelve a levantar me voy a lastimar muy feo. Y pues dije, voy a rentar una lavadora para pues evitar lastimarme otra vez el dedo, porque miren ya cómo está. Ya lo traigo todo morado, amigas. Pero pues ahí va sanando poco a poquito. Como les digo, ya casi no me duele, pero siento que si me la levanto, amigas, me voy a lastimar mucho. Y pues imaginan estar tallando y que me levante la uña, me voy a lastimar y voy a llorar. Y si voy a llorar, amigas. Y pues ahora sí que estuve rentando la lavadora más que nada por eso, amigas. Y pues ustedes me van a acompañar un ratito, les voy a estar grabando pedacitos. Y pues también pedacitos de lo que voy a estar haciendo aquí en mi casa. Espero y les guste el video. Si les gustó el video, amigas, las invito a que me regalen un like, a que me dejen un comentario aquí abajito y a que se suscriban al canal, amigas, si les gustó el contenido. Y pues si no, amigas, de todas maneras les agradezco mucho por ver el video. Pero espero y si les guste y se suscriban, amigas. Y pues comenzamos. Bonito. Quítense. Órale, órale. Ay. Amigas, bueno, pues así comenzó mi día martes, amigas. Comencé por darles su alimento a los pollitos. Como ya saben, pues compramos gallinitas. Y pues es lo que tengo que hacer diario en la mañana. Levantándome les doy su alimento. Ya de que les di su comida, amigas, me pasé a escoger la ropa. Porque como ya les mencioné en los clips anteriores, estuve rentando una lavadora pues para lavar. Y pues no lastimarme el dedo, más que nada por eso la renté, amigas. Así de que pues la lavadora que estuve rentando es esta, y como pueden ver pues es de este modelo y la verdad tiene secadora, amigas, pero no la voy a estar utilizando porque prefiero que la ropa se seque ya así con el sol. Y miren, así está, tiene la tina para lavar, la secadora y pues ahí los botoncitos para prenderla y para moverle. Y ahora sí, manos a la obra, vamos a comenzar a llenar la lavadora. Amigas, yo pensé que se iba a llenar con dos botes y la verdad creo que se llevó cinco. No me acuerdo bien si cinco o cuatro botes llenos, pero pues sí se estuvo llevando bastante agua, amigas. Así de que pues ahí ya la estoy llenando, le eché los botes de agua y ya después, amigas, me pasé a ponerle lo que es el jabón. Pues yo utilizo de ese, amigas. Y aquí, amigas, pues ya estoy poniéndole el jabón, ya para ahora sí ponerme a lavar, amigas. Ya para en lo que la lavadora lava, pues ya yo ponerme a hacer otras cosas. Y ahí, amigas, pues ya le estaba poniendo lo que es la ropa, la más clarita, para comenzar a lavar. Ahí, amigas, pues tenía los botones, tenía para ropa pesada y así. Y pues ahí le puse para ropa pues no tan pesada. Y le puse 15 minutos para que la dejara pues bien limpiecita. Y vamos a ver, amigas, a ver qué tal lava esta lavadora. Amigas, la verdad, si yo algún día comprara una lavadora, yo elegiría una de esas de tina redonda. No sé si ustedes las conozcan. Siento como que lavan mejor y como que les cabe más ropa. Y pues las cobijas pesadas y todo eso también pueden lavar esas lavadoras. Aquí, amigas, pues no se puede lavar lo que son cobertores porque pues sí sería mucho peso. Yo pienso, amigas, la verdad, siento que son mejor las redondas. Amigas, bueno, pues ya como vieron, pues ya está lavando la lavadora. Ya está lavando la lavadora. Y pues ya ahorita en lo que la lavadora lava, amigas, yo me voy a poner a hacer el quehacer aquí en el cuarto, amigas. Porque cuando lavo en mi lavadero, pues me entretengo solamente ahí en el lavadero, amigas, y ya recojo el cuarto, ya está la última. Y pues la verdad, amigas, una lavadora pues sí es muy útil porque pues nos ahorra mucho trabajo. Así de que pues ahí la voy a dejar que se laven, lo que ustedes pues me acompañen aquí a limpiar el cuarto y a recoger el desorden, amigas, que hay.
Amigas, como pudieron ver, este fue el desorden que amaneció aquí en mi casa y ya pues toca manos a la obra, amigas, en lo que ahí la lavadora hace su trabajo. Y como pudieron ver, el mandado, amigas, todavía no lo acomodo, así de que ahorita me van a estar acompañando también. Y pues también les voy a estar grabando, amigas, lo que voy a estar haciendo de comer. Voy a estar haciendo sardina guisada, amigas, y pues ahí les voy a ir diciendo cómo la voy a hacer, por si ustedes la quieren hacer. Y pues últimamente, amigas, nos ha estado gustando mucho lo que es la sardina. Es por eso que pues la voy a preparar de esa manera. Pero ya ustedes van a ir viendo a lo largo del video. Así de que comenzamos. Amigas, bueno, pues ahí comencé por peinar a mi hija. La verdad que le estuve haciendo otra vez las mismas colitas, solo que pues sí le estuve desenredando. Ya para a la hora de ir a la escuela, amigas, a dejar el almuerzo, pues no andar ahí a las carreras peinándola y cambiándola. Y ya le limpié su cara y la cambié y todo, amigas. Bueno, pues ya que terminé de peinar a mi hija, amigas, me pasé a recoger lo que es la plancha del pelo, la plancha de la ropa y pues a sacar la mesa para que no me estorbe, ya para comenzar a tender las camas y a doblar las cobijas y todo, amigas. Ya para comenzar ahora sí con nuestra limpieza del día de hoy, martes. Amigas, otra noticia es de que pues ya tengo plancha, amigas, ya es usada y pues la verdad sí me va a servir mucho, amigas, porque a mi esposo yo le planchaba con un trapo húmedo y pues lo mojaba y lo exprimía muy bien hasta que quedaba húmedo y le pasaba pues el trapo hasta quitar las arrugas, amigas. Y pues no es lo mismo planchar con un trapo a planchar con la plancha. Y pues ya miren, y ahora sí ya no lo va a andar buscando Coppel por la plancha, así que pues ya lo vamos a estar planchando, amigas. Igual a mi hijo, pues para su uniforme. Y pues miren, ya aquí ya tenemos la plancha, miren. Y ahora sí a planchar, amigas. No soy experta planchando, pero pues ahí me voy enseñando, amigas, poco a poquito. Así de que ya ahora sí comenzamos con el video. Amigas, si se escucha algún ruidito así como de pipi durante el audio, es porque andan arreglando el camino de aquí de mi rancho. Y pues andan ahí todas las tolvas, amigas, ya andan echando el como cemento. La verdad no sé cómo se llama eso que echan, pero ya están echándolo para que quede así como piso el camino y ya para que quede más bonito, amigas. Es por eso, si oyen pipi, es por eso, amigas, porque andan ahí muchas tolvas. Aquí me pasé a sacarle el algodón a mis almohadas. No es cierto, amigas, no es algodón, pero aquí en México, amigas, no sé ustedes, pero acostumbramos a ponerle ropa que ya no usamos a las almohadas. Y pues miren, amigas, ahí ya tengo las almohadas llenas de ropa que no usamos, ya para lavarlas, porque la verdad sí ya están bien sucias, amigas. Pues aquí, como pudieron ver, estuve quitando la cobija de mi cama porque la verdad sí estaba sucia, amigas. Así de que pues la quité para lavarla. Dije, voy a aprovechar la lavadora para ya otro día, amigas, ya no lavar las cobijas a mano, porque allá afuera pues tengo más. Así de que ya de ahí, amigas, me pasé a sacudirle su cama a mi hijo. Y como pueden ver, amigas, en esa saca todavía tengo el mandado que compramos el día lunes. Así de que ahorita también me van a acompañar a acomodarlo. Bueno, amigas, pues ya después seguí por sacar la ropa, la lavadora, pues ya en lo que yo tendí las camas, como ya pudieron ver, pues cumplió los 15 minutos de estar lavando y se terminó, amigas, y ya me pasé a sacar la ropa. Y ahí pues seguí a poner las pijamas, que es la mía, la de mi hijo y la de mi esposo. Y el burro por delante, ¿verdad, amigas? Bueno, por la de mi hijo, la de mi esposo y la mía. Y pues ya para que se laven, amigas.
Bueno, pues ya que terminé de poner las pijamas para que se laven, me pasé a sacar lo que son los trastes. Y miren, amigas, ya compré un calentador también de agua. Ya este nada más pues se mete al bote y se conecta a la luz y ya se calienta el agua, amigas. Ya para pues no ponerlo ahí con la leña, porque hay veces, amigas, que no hay leña y ando batallando y pues dije, ya mejor compro un calentador. Amigas, ya después me pasé a limpiar ese ropero chiquito porque como pueden ver ahí siempre pongo lo que son los zapatos y los tenis. Bueno, más bien los tenis porque casi no tenemos zapatos, amigas. A mí me gustan más como los tenis. Así de que pues estuve limpiando y los estuve acomodando. Bueno, pues ya es la segunda tanda de ropa que eché a la lavadora. Como pudieron ver, eché lo que son las pijamas, la de mi hijo y la mía. Y pues ya yo me vine a barrer, amigas, como ya vieron también. Y ahorita lo que sigue, amigas, es limpiar los muebles y la estufa y acomodar la tabla donde pongo el mandado para pues ya acomodar, amigas, y espero me sigan acompañando. Así de que vamos. Ya después me pasé a sacar la ropa, amigas. Como pueden ver, ya estoy sacando las pijamas ya para comenzar a echar más ropa. Y la verdad, amigas, que sí se me hace como más fácil así en la lavadora porque ya esto, la lavadora está lavando y yo estoy haciendo otra cosa, estoy recogiendo, estoy haciendo de comer y ya no estoy enfocada solamente en estar lavando. Así de que pues mientras la lavadora lava, pues yo ando haciendo otras cosas, amigas, ando haciendo muchas cosas. Así de que ahí, amigas, ya me pasé a ponerle lo que es la ropa de la niña ya para pues que se lavara. Después de que terminé de limpiar los muebles, me pasé a limpiar también lo que es la estufa. Amigas, ya son las 10 de la mañana y ahorita ya me voy a poner a hacerle el almuerzo a mi hijo. Le voy a estar haciendo unos sándwiches, amigas. Han de decir que le pongo puro sándwich, amigas, pero no. Como pues ayer apenas fui al mandado, amigas, le traigo como un paquete para echarle un día sí, un día no. Y ya un día le echo quesadilla, un día le echo salchicha, amigas, pero no es de que diario le esté dando pan Bimbo. Porque pues dije, van a pensar, pero siempre que grabo, amigas, pues toca que le llevo eso. Así de que pues acompáñenme y pues le voy a estar echando también una manzana y pues a ver, amigas. Así que acompáñenme. Amigas, bueno, pues aquí ya le estoy preparando el almuerzo a mi hijo. Le voy a estar poniendo pues un sándwich, su agua y una manzana para que pues almuerce. Y mientras, amigas, las dejo con un poquito de música para que disfruten el video. Thank you.
bueno, pues aquí ya está el almuerzo ya listo, ya en la bolsa, ya para llevárselo, amigas. Su lonchera la tiene sucia, también se la voy a estar lavando ahorita. Y pues ahí estoy yo saludándolas, amigas. Amigas, bueno, pues ya terminé el almuerzo, como pudieron ver, le puse pues agua natural y le puse su pan Bimbo y su manzana. Y pues ya son las 10:12, amigas, y la lavadora ya terminó su ciclo de lavado. Ahora sí, dejen, voy a sacar la ropa y pues le voy a echar más. Bueno, amigas, pues ya me voy a dejarle el almuerzo a mi hijo, ya son 10:20, él sale 10:30 y como pudieron ver, pues ya dejé la ropa en su habitel y ahorita que llegue le hago de almorzar a mi hija y pues para mí y ya me pongo a tender la ropa y pues ya ahorita la lavadora se queda lavando más, así que dejen voy. Bueno, amigas, pues en lo que la ropa agarraba el suavitel me pasé a hacer un huevo con jamón para almorzar mi hija y yo. Y pues ahí le estoy poniendo tantita sal, solamente hice creo 2 huevos y le puse 2 rebanadas de jamón. Así de que pues ahí estoy, amigas, ya haciendo el almuerzo. Miren, amigas, yo me estuve haciendo 2 tacos de huevo y es que en la mañana, amigas, me comí un café con leche y con galletas y como que me llenó mucho porque me tomé el vaso lleno. Y pues son las 10:40 ya y pues solamente me hice 2 taquitos de huevo, miren. Y a mi hija pues ya le serví en su plato, como pudieron ver. Y pues ya dejen almuerzo, amigas, ya para seguir allá con la ropa y pues con la limpiada, amigas. Estoy haciendo varias cosas a la vez, así de que acompáñenme. Aquí, amigas, ya me pasé a tender lo que es la ropa que estaba en el suavitel, ya para que pues se secara, que la verdad, amigas, estaba nublado, si pueden ver el cielo, ahí se mira un pedacito, está como nublado, bueno, están como muchas nubes blancas, pero pues el sol, amigas, ni sus luces, como que salen ratitos y luego se vuelve a meter y luego se vuelve a nublar y así está el día, amigas. Aquí, amigas, estuve poniendo solamente la pijama de mi hijo en la secadora porque esa sí se me tarda como 3 días en secar. Amigas, bueno, pues ya terminé de lavar, ya no le seguí grabando de cuando estaba lavando, amigas, para no hacerles el video de pura lavada, ¿sí me entienden? Y pues ya ando bien cansada, amigas, aproveché la lavadora, lavé cobijas, lavé chamarras, lavé todo, amigas. Así de que pues ya ahorita ya son las 12:30 y pues ya me voy por mi hijo, amigas, y todavía no termino aquí el cuarto, todavía está como un poquito desordenado, pero pues ya ahorita, amigas, ya me pongo a ordenar y ahorita que llegue. Y pues ya para hacer la comida, amigas. Y ahorita les muestro ya cómo está afuera. Los trastes ya también los lavé. Y pues ya ahorita les enseño, amigas. Amigas, aquí ya había terminado de lavar pues toda la ropa y todas las cobijas. Ya ahorita les enseño ya cómo están pues las cobijas, amigas, ya en la tina. Las voy a dejar ahí ya para pues cuando se seque la ropa y haya espacio para tender, pues tenderlas, amigas. Y ahí ya la estaba lavando ya para entregarla. Amigas, ya llegamos de la escuela y pues ya tendí las calcetas y todo lo que faltaba y ya lavé la lavadora también, como pudieron ver, así que déjenles enseño ya la ropa ya bien lavada y ya como quedó afuera ya limpio y los trastes y todo. Y pues ya nos venimos a acomodar la despensa, amigas, porque aquí adentro todavía no terminamos y ya es la 1:10, amigas, todavía voy a hacer la comida y pues acompáñenme, amigas, todavía no se vayan. Y pues así quedaron las cobijas, amigas, las tengo ahí para cuando pues haya espacio ya tenderlas, las dejé ahí en la tina con suavitel y pues así quedó ya bien limpio afuera, amigas, ahí ya está la lavadora ya lavada, ya para entregarla, me la estuvieron rentando en $70 y pues la verdad se me hizo muy bien, amigas. Vean, amigas, así estuvo quedando ya la ropa. De este lado tiendo los pantalones, pues se me hace más fácil por la malla. Y la verdad era mucha, amigas, lavé bastante ropa, pero dejé que se me juntara porque pues tenía mi uña mala y no podía cargar tantas cosas. Y pues dije, voy a rentar una lavadora, de todas maneras, pues ya es más rápido y pues más fácil. Amigas, pues ya así quedó la ropa ya bien lavadita, ya ando bien cansada, amigas, sí tardé un poquito más, cuando lavo en el lavadero lavo de volada, amigas, porque estoy tallando y al final tiendo, pero pues estuvo bien, amigas, sí lavo bien la lavadora y todo, y pues dejó la ropa limpia,
Y pues sí tardé más, pero pues ya, amigas, ya no me cansé tanto como en el lavadero. Y pues ya ando bien cansada, amigas, así de que ahorita pues todavía me falta aquí adentro. Espero y me sigan acompañando, así de que pues acompáñenme a acomodar la despensa. Y pues miren, amigas, esto es lo que estuve comprando de despensa. Y pues miren, amigas, ya decidí por comprar son 4 litros de yogur, porque siento que así, si compro de chiquitos, pues me sale como más caro. Y miren, amigas, ayer compré este jitomate aquí en el rancho, porque el jitomate que agarré ahí en Las Palmas, amigas, lo estuve dejando, y pues la verdad no me acuerdo dónde lo dejé, pero según yo agarré bien harto, hasta lo agarré verdecito, y pues que se me olvida, amigas. Y pues esto es todo lo que estuve comprando, esto es lo que vamos a utilizar ahorita para la comida, y pues ya ahorita van a ver cómo la voy a hacer. Amigas, bueno, pues ya les voy a enseñar ya cómo quedó el cuarto, la despensa acomodada y todo, todo ya como quedó bien limpio, amigas. Y pues así quedó el cuarto, amigas, ya quedó bien limpiecito, de este lado está la despensa. Amigas, a ese clip sí le había puesto audio, pero se lo borré, amigas, y pues dije ya, sí, mejor ahorita se lo pongo, porque pues aparte mis hijos estaban haciendo bien harto ruido, amigas, y pues no se escuchaba bien, así de que pues aprovecho ahorita que mi hijo no está para enseñarles. Y miren, ahí estoy ya saludándolas, ahí tengo el mono de mi hija, amigas, porque pues al rato lo va a traer ya bien sucio, ya su carriolita, amigas, ya le quebró 2 llantas, pero pues se las vamos a estar arreglando. Y de este lado pues quedó así, los tenis quedaron así, amigas, así de que pues miren qué bonito quedó. Bueno, amigas, pues ya me voy a poner a hacer la comida, y pues ya por fuera ya les enseñé, amigas, ya también lo de la ropa ya se los enseñé. Ahora sí, acompáñenme a hacer de comer ya, porque pues ya son las 2, amigas, ya falta poquito, y pues acompáñenme. Espero y se sigan quedando conmigo, amigas, y si les está gustando el contenido, pues se suscriban, me regalen un like y me dejen un comentario aquí abajito, amigas. Ya saben que pues siempre tienen una respuesta en su comentario, amigas. Me gusta responder todos sus comentarios, porque aparte, amigas, me motivan muchísimo, y pues muchísimas gracias a todas. Amigas, y los ingredientes que voy a estar utilizando pues es una lata de sardina, y estoy utilizando también jitomate, cebolla y chile serrano picado, amigas. Y pues aquí, amigas, le estoy quitando lo que son los huesitos a la sardina. La verdad son huesitos bien delgaditos, amigas, pero a mí sí me gusta quitárselos, porque pues cuando los masticas pues sí se siente la sensación del huesito, pero no es mucho, pero yo sí se los quito, amigas. Yo les recomiendo que pues sí se los quiten, aunque muchas personas no se los quitan, pero pues yo sí, amigas. Y pues aquí, amigas, ya está el aceite ya bien caliente en la cazuela, y le voy a estar vaciando lo que es el jitomate ya picado con la cebolla y el chile. Y ya después, amigas, le voy a estar poniendo lo que es la sardina, ya cuando el jitomate quede bien guisado. Y pues en lo que la sardina se estaba cocinando, amigas, me pasé a pelar unos tomates y unos chiles serranos. Le estuve quitando la colita para pues ponerlos a cocer para hacer una salsa verde y acompañar pues nuestras tostadas. Amigas, bueno, pues ya está la sardina ya cocinada, ya están los tomates ahí ya para hacer la salsa. Y pues, amigas, ya ahorita que compremos las tostadas y que ya vayamos a comer, pues ya les enseño cómo quedó la comida. Y pues espero les guste esta receta, y si es así, amigas, la hagan y me dejen en un comentario de si la van a probar o de si no, o de si les gustó o de si no. Así de que pues ahorita las veo otra vez, mientras me voy a dar una manita de gato porque ya ando toda greñuda, toda despintada. Así de que acompáñenme. Y pues así quedó la salsa, amigas, la verdad que quedó bien buena. Y las tostadas, amigas, así se miran. Le estuve poniendo limón y sal, y su salsita y su vaso de refresco, amigas, y así estuvo quedando.
Amigas, bueno, pues como pueden ver, ya me bañé y pues ya son como las 7 de la noche. Es por eso que se ve así muy oscuro ya el cuarto, amigas. Pero pues ya solamente les grabo este clip, amiga, para despedirles el video, amigas. Espero y les haya gustado mucho. Y si fue así, me regalen un like, se suscriban y me dejen un comentario aquí abajito, amigas. Ya saben que yo siempre las estoy leyendo. Y pues muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.